Hacé como Petro y Cairo. Si de cortinas se trata, elegí Cortifaz y modernizate. 0800-2678. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Bueno, vamos a seguir hablando sobre la justicia penal particularmente, con el ex fiscal Enrique Viana. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy bien. A usted hay que decirle también fiscal retirado, como dice su vida. Dice, no, yo no soy ex fiscal, yo soy fiscal... Eso es un invento de su vida, como tantos inventos de su vida, ¿no? No existe la categoría fiscal retirado. Como militar retirado será por, un poco por la familia de él, pero no. Pero por, mire, ¿por qué dice como tantos? ¿Qué otros inventos ha hecho su vida? A su vida le gusta mucho hablar, ¿no? Y decir cosas, ¿no? Y se olvida de algunas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, que estuvo a favor del código, que estuvo a favor de los fiscales bajo instrucciones, que él fue a firmar instrucciones con Jorge Díaz. Y bueno, hay que recordárselo, simplemente. Pero él nunca ha negado que está a favor del código, solo que cree que no se tomaron algunas decisiones. Por eso. Los que estuvieron a favor del código, estuvieron a favor del código. Ahora, a llorar el cuarto. Para usted, como una línea. Los que están a favor del código... Sí, hay una línea muy grande. Pero usted lo plantea en términos éticos, sí. No solo jurídicos. No, las dos cosas. Por eso le digo, el código es inconstitucional y el código es inmoral, las dos cosas. Y tiene que haber una coincidencia, se supone que las normas constitucionales son normas morales. Claro, pero una cosa es que usted diga, por razones técnicas, yo me opongo al código, como hay algunos fiscales que no comparten el código, ¿no? Y siguen en actividad. Sí, sí, correcto. No lo dirán públicamente. No lo dicen públicamente, exacto. Pero otra cosa es que usted diga, no, pero acá hay un tema ético, ¿por qué dice que es un problema ético? Mire, es una historia larga, pero si empezamos por lo principal, si usted va al centro del código, artículo 142, ese artículo dice que no importa la verdad. A este código no le importa la verdad. ¿Cuándo no le importa la verdad? Cuando se hacen los llamados procesos penales abreviados. Yo los llamo los procesos por pacto, porque si no, no se entienden, ¿no? Los procesos transados. El que quiera buscar material, puede encontrar en Google a patadas, busque bajo el tema plea bargaining. Sí. Y entonces vas a verlo. Lo hablamos alguna vez. Sí, pero además lo vemos siempre en las series. ¿Sí? Correcto. Y en todas las partes del mundo donde existe este código se utiliza. Nadie puede decir yo no sabía. Ahora, este proceso por pactos, en donde no importa la verdad, cuando en un proceso de la naturaleza que sea, judicial, no importa la verdad, ya pasamos a la verdad a medias o a la mentira. Entonces pasamos a la inmoralidad. Ese es el núcleo central. Y alguien, yo he visto que ahora últimamente dice, no, pero tendría que ser menos cantidad, un 35%. Fiscales norteamericanos, agentes del FBI, fiscales de Colombia, fiscales chilenos, fiscales santafesinos, vinieron y le dijeron a los fiscales uruguayos antes que entrara en vigencia el código, tienen que pactar en un 80% de los asuntos mínimos porque si no el sistema colapsa. Sí. En Estados Unidos el plea bargaining, el proceso por pactos, por acuerdos, es el 95%. Lo que vemos en la película de juicio por jurado es solamente el 5%. Acá en el Uruguay estamos cerca del 97%. Por los últimos datos estadísticos que incluso dio la Suprema Corte de Justicia o por las impresiones que puede tener uno individualmente. Nosotros en el estudio hemos llegado a juicio, vamos a llegar a juicio en tres asuntos nomás. Pero los defensores del código dicen, no, pero es que así es este sistema, así funciona en Estados Unidos, es claro, así. Se busca el acuerdo porque es materialmente imposible sustanciar todos los juicios. No hay juicio. Bueno, prácticamente es un proceso sin juicio. Es un proceso sin juzgado y es un proceso sin juez. Porque el juez lo único que hace es homologar un acuerdo. No lo puede discutir, no puede incorporar elementos, no puede mirar por la televisión y decir, pero si eso fue una rapiña, ¿cómo que me están pidiendo por un hurto? Es además un proceso extorsivo. Porque el pacto en sí supone un juego de regateo, de extorsión. Es una extorsión muy dura, ¿por qué? Porque el proceso previó que una persona puede ir presa sin hacer semiplena prueba delante del juez. Porque el proceso previó que una persona puede ir presa sin que siquiera se le tome declaración. Artículos 15 y 16 de la Constitución fueron borrados de un plumazo. Los jueces no le toman declaración al arrestado en las 48 horas, como dice el artículo 16, y no se hace semiplena prueba delante del juez. Con lo cual, el individuo dice, a la pucha, no van a hacer prueba, no me van a tomar la declaración, capaz que me conviene pactar. Aún siendo inocente, capaz que me conviene pactar. En Estados Unidos, si buscan por Google, van a encontrar algunos artículos en inglés, white people, innocent people, plea guilty.
¿Por qué la gente inocente se declara culpable en Estados Unidos? Y por lo general van a ver que son los afrodescendientes, los latinos, sí, lo que frente sienten a la que presión llegan de ir preso en un centro carcelario. Bueno, sumémosle en el Uruguay que sin declarar, sin escuchar mi versión de los hechos, sin hacerse mi plena prueba, me mandan al módulo 8 de CONCAR. ¿Qué es lo que hago yo? Yo siempre lo digo en estos términos. ¿Qué guapo o qué guapa se anima a soportar la tacada, como decíamos antes, ¿no? Se vuelve muy complejo. Entonces, ¿cuándo se va a hacer esa prueba? ¿Cuándo yo voy a poder ejercer mi defensa? Y 3, 4, 5, 6 meses después. Bueno, pero en principio se va para su casa. No, en principio se va para su casa, no. ¿En qué hecho grave usted ve que el individuo se va para su casa? Se fue para su casa el turco, de la estafa de Turquía, que le dieron 4 años de penitenciaría sustituido por 4 años de libertad vigilada, o el uruguayo que ayudó a hacer el lavado de dinero que le dieron una prisión domiciliaria, o el empresario que lavó el dinero y no estuvo un día en la fiscalía, ni en la comisaría, ni en el juzgado, ¿no? Todos esos se fueron para su casa. Pero frente a otro tipo de hechos, el ciudadano común está entregado a lo que diga la fiscalía y a lo que pueda hacer su defensor en la fiscalía, que no es mucho, vamos a ser sinceros. O sea, que el fiscal puede llegar y pedirle al juez... Los fiscales nos esperan con un pacto en la mano, Gerardo. Sí, claro. Sí, nos esperan con un pacto en la mano y con, en lo otro, con busque el arma que quiera. Claro. Y nos dicen, o pacto no. Mire, a mí me pasó en un caso de una fiscal que le tengo aprecio y que la considero una buena fiscal. ¿Usted como defensor? Sí, yendo como defensor. Era un tema de receptación, si no recuerdo mal, era una trompeta que había sido hurtada desde un vehículo. Y a su vez había sido puesta a la venta por los mecanismos estos de internet, de puesta de venta. Y había una cadena de personas, que comprendía 3 personas. El que la compró en la Feria de Paja Blanca, más los otros que la ofertaron. Y la fiscal me dijo, o uno se hace cargo o van los tres van formalizados. ¿Cómo se le llama eso? Pero además eso se hace... Acá nos vendieron los Ubía, los Saller, los Pereira Campos, los Chediak... nos vendieron el proceso como un juicio oral y público, hermoso. Ah, hicieron representaciones teatrales. Sí. Fueron invitados hasta... Se vendía como la gran novedad que íbamos a tener juicios orales y públicos. ¿Y qué juicio oral y público? Si es un 3% que va a juicio oral y público. Todo lo demás se resuelve a escondidas dentro de una fiscalía. Y no dimos todavía... No, pero escondida no, porque está el abogado defensor, eso sí, pero después ustedes, lo tiene, ejemplo, como lugar no el juez. Ustedes no pueden entrar, no saben qué es lo que se arregla ahí adentro. El juez tampoco sabe lo que se arregla ahí adentro, que eso es más grave todavía. Pero yo creo que todavía nos falta una etapa a cumplir. El fiscal Díaz lo ha dicho muchas veces. Queríamos el método escandinavo. Yo no sé si es así o no. El método escandinavo significa los policías sentados en la falda de los comisarios. Es decir, los policías adentro de las comisarías. Que en el interior del país se produce, porque no los hay carcelaje. Los policías, no los fiscales. Los fiscales sentados en la falda de los comisarios. Sí, correcto, exacto. ¿Qué significa esta imagen un poco gráfica, demasiado fuerte, si quiere? Significa que tienen que trabajar todos juntos, todos coordinados y todos en la misma bolsa. Ahora, lo primero que uno siempre razona es lo siguiente. ¿Y qué sucede cuando el policía es el que comete delito, ¿no? Si es que tienen que trabajar. Se supone que es la excepción, que el policía está del lado de la ley. Se supone que es la excepción, pero lo bueno es que sean tareas absolutamente separadas. Justamente para que una se controle, especialmente la del fiscal, controle la actividad policial. Es una de las tantas garantías. Pero eso se ha perdido. Esto viene desde el año 98. Bien, esto, 97, 98, usted se acuerda de Peri Valdés, el fiscal de Julio María Sanguinetti, que quería también algo parecido, que ya se hacía llamar fiscal general. Es decir, entonces usted me dice, ¿cómo puede ser? Gobierno de Sanguinetti con un modelo de estas características y tanto tiempo después resucita con un modelo dentro del gobierno de Mujica. Yo sé que hay mucha admiración del Frente Amplio a Sanguinetti, pero no es eso. No es por ahí donde viene la mano. El tema viene, es que esto es un modelo que viene de afuera, impuesto. Es el modelo que vemos en las películas norteamericanas. Ahora, este modelo tiene un propósito local. Discúlpeme, porque ahí es donde empiezan los problemas, pero sí. ¿Por qué impuesto? Esto lo votaron todos los partidos, podían no haberlo votado. Sí, pero lo votaron. Está bien, pero cuando uno tiene la representación de toda la sociedad... La idea de que alguien... No, toda la sociedad no. También, la representación política. La representación política. Claro. A mí me hace sospechar justamente que justamente por eso, partido único, modelo único, pensamiento único,
imperialismo. Estados Unidos imponiendo un código, pero además lo ha impuesto en toda América. Es decir, no solo en Uruguay. Con algunas excepciones. Sí. Con algunas excepciones. En Brasil y en Argentina tenemos el fenómeno del juez Moro o el fenómeno del juez Bonadío. Pero en Brasil no tienen el modelo uruguayo. No, pero tienen la excepción de que permiten la instrucción de los crímenes federales a los jueces de instrucción. Sí. Mantuvieron el juez de instrucción. Yo siempre pongo el caso de Falcone y Borsellino en Italia. Dos jueces de instrucción. Sí. ¿Qué les pasó a Falcone y Borsellino? Los mataron, sendos atentados dinamiteros. Acá nos ahorramos la dinamita. Acá modificamos la ley y impedimos. ¿Quién mató a Falcone y Borsellino? La política asociada con la mafia. Sí, sí. En determinado momento en el mundo, la corrupción dijo, señores, tenemos que buscar un mecanismo para que los gobiernos dominen la fiscal, dominen algo que impidan que los jueces nos investiguen. ¿Cómo hacemos? Y se tomó el sistema norteamericano de Fiscalía General. Hay una agencia del gobierno que es la única encargada monopólicamente. Le sacamos al Poder Judicial el poder de instruir y de esa manera, con esa agencia del gobierno... ¿Pero por qué esa agencia del gobierno si es una agencia autónoma? Fue votada de nuevo con mayoría especial. No, fue votada por unanimidad. Bueno, por eso digo, con mayoría especial. O sea, fue fruto de un acuerdo. Fue votada por unanimidad. ¿Por qué están todos de acuerdo? Porque todos tienen muertos en el ropero. Y porque todos quieren tener esa varita mágica que yo creo que está inspirada en algunas imágenes de televisión. ¿Saben qué imagen de televisión? Cuando se vio a los Peirano vestidos de naranja detrás del alambrado de Libertad, alguien dijo, yo no quiero que me pase eso. Entiendo, pero... Búsquenme la varita mágica. Pero la prueba... Para no tener que atentar contra los jueces que me están investigando y directamente tener un poder judicial pintado, como dijo el ministro del Tribunal de Apelaciones. Pero fue este sistema que procesó el vicepresidente de la República. ¿Con prisión? Bueno, no, con prisión no. ¿Por qué delito? Bueno, ya sé, le entiendo. ¿Por el de Falco de ANCAP? Entiendo, pero quiero decir... ahí usted me está dando la razón. No, pues... Este sistema está hecho para que síndrome Peirano, como le digo yo, lo llamo yo, que me perdone la familia Peirano, pero es lo que tengo que mencionar el caso, este sistema está hecho para que ningún político corrupto vaya más preso. ¿Eso qué significa? Que lo apoyaron todos los políticos, salvo la Unidad Popular. ¿Eso qué significa? Que nadie lo va a cambiar. Lea las propuestas políticas de los partidos políticos y nadie lo quiere cambiar, a excepción del partido que nosotros integramos. Date el gusto, empanadas de la Ribera, sabores incomparables, elaboradas con ingredientes sabrosos, sanos, naturales y de primerísima calidad. Más de 30 sabores para compartir y disfrutar en familia o con amigos. Busca en la web www.delaribera.com.uy y el teléfono del local más cercano a tu casa. O hace el pedido online, elegí tu zona y hace el pedido en un clic. De la Ribera Empanadas, casi 14 años junto a vos, por lo rico, lo sano, lo nuestro. De la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada.